Ahora Geshe-la va a dar la transmisión oral de lo que hasta ahora nos ha ido explicando. Son pocas páginas. Ne zor şimdi şu şeyi çözüyorsun ben.
Vale. Continuando con los encabezados, ahora en cuanto a esa, a ese dar en general, se va a dividir en dos puntos. Dar a los habitantes de un lugar, o en otras palabras, dar a los seres, más fácil, dar a los seres, y de y la otra, el otro punto es dar al medio ambiente. Dar a los seres y dar al medio ambiente. Estamos en la sección de dar nuestro propio cuerpo, entonces ese dar nuestro cuerpo es a los seres y el otro punto es dar al medio ambiente. Y bueno, en cuanto a dar nuestro cuerpo hacia los seres, se clasifica en dos. Dar a aquellos que tengan carencias, bueno, lo voy a poner más fácil, dar a aquellos que no están en el camino espiritual, es el camino espiritual, y el número dos, dar a aquellos que sí están en el camino espiritual. Hablemos del primer punto, que es dar, estamos dando el cuerpo, a aquellos que no están en el camino. Y entonces están hablando de dar todo nuestro cuerpo a todos aquellos que se encuentran en los 8 infiernos calientes, a los que se encuentran en los 8 infiernos fríos, incluso también aquellos en los que se encuentran en los infiernos circundantes, a todos aquellos seres que están padeciendo en estos reinos infernales, imaginamos que les estamos, que todo ese sufrimiento se pacifica, convirtiéndolo, por ejemplo, en los reinos infernales hay unas planchas de hierro candente en donde los seres están quemando, pues imaginamos que se convierten en oro, se convierten en objetos preciosos. Y que de esta manera pues calman sus sufrimientos en esos reinos y así obtienen los las 7 joyas arias. Y que imaginamos también que estos seres obtienen un precioso renacimiento humano con estas joyas de los arias que hacen que puedan obtener un buen renacimiento, una buena oportunidad. Así es como lo imaginamos. Mm-hmm.
sambar was. Mm-hmm. Oh, that's all right. Tatanda di chazan shigins, Namada Mambu Yarakanga, Chiburikanga shigins, Tikanda, Chani Vadan, Donzo, Renet on the share, Talichinan Shishan, Shulma Yanjo, Gajaman Shigar, Dichinan, Kanga, Chibashi, Malo Shogins. Tatanda is she noble losing the younger? Is she noble machine singing the user? So current do you know what you wear was? But the young Zaini, Rangalu, the issue no good of machine lane, Sagos of Constant Dover Nama, you see, you lose your little me, what did I lay in it? Cassand Dover Nama, Sir Rochaus, Troa, Dayungi, in a court on that job. Come back, Tosa Mazi, oh, Java, in a Molum Chu, did you draw Pism so? No trouble, Mambo. Kang Lungju Litene, you can't Lungju no Lungju you. Kanda Tinji the Tona, Tropus of Tibachimbo, Tambachu to be Tunji, Chabach and Jusum, some in it, to Dessum Ship. Dishing to Chi, so Tibachimbo, Gavishin, Singi, the Deba, Chishin to Jessum. In a Kana Tosum Chebe, in a Dongang, Sumrop, Chi, in a Nang, in a Susu. Pagwe no tu sta ta wa chu chum su ba mo de chi lo ten ra chu be la ba ren bu chu sum da do na ni chom nin ji za wa ge ni chen ju sim ju le ji de ni pu ru shin bo tu zo ne ni sa je ne sa je tam je ni ga sa gu shi de wa den de song sum da san je sa lu ko cha de sam dong bu se de mo de ti cha san la ge chi de na ma Vale, entonces estamos dando nuestro cuerpo. Imaginamos entonces que a todos estos seres, esta parte va a ir por cada uno de los diferentes reinos y es muy parecida, así que no es que va a dar más que nada la transmisión oral. Pero la idea es que cuando nosotros estamos dando nuestro cuerpo, lo imaginamos, como hemos dicho, en una joya que concede todos los deseos. Lo que necesitan los seres, se les conceden. Si están padeciendo por esos calor infernal de esos reinos inferiores, o por ese frío, por el sufrimiento que estén padeciendo, se transforma en su sufrimiento, deja de ser sufrimiento. Si estamos hablando de ese ambiente de calor, se transforma en una brisa fresca, o si están padeciendo de frío, se transforma en una brisa cálida. Y todavía vamos más aún. Bueno, vamos viendo que en el texto va pasando por cada uno de los reinos y el padecimiento o el tormento que tienen cada uno de los reinos con nuestro cuerpo, que es como una joya que concede los deseos, lo vamos eliminando, va desapareciendo esos tormentos. Y los que no tienen un lugar donde protegerse, una casa, mi cuerpo se transforma en esa casa, que todo lo que pueda necesitar se cumpla, que incluso sus propias oraciones ojalá se lleven a cabo, todo lo que desean, que puedan obtener, y mejor aún, lo vas pensando de tal manera que todos estos seres, aparte de que sus necesidades se satisfagan, que su sufrimiento se apacigüe, también estamos imaginando que nuestro cuerpo, que es la joya que concede los deseos, los lleva a encontrarse con un maestro cualificado, los lleva a seguir la guía de este maestro cualificado, que se encuentran con enseñanzas mahayanas, que puedan encontrarse con el sutra, con el tantra, con el camino secreto, y que eso tengan las condiciones externas favorables, e internamente pues también puedan desarrollar lo que se llaman las siete joyas de los áreas, como la ética y demás, que puedan ir desarrollando esas cualidades, que puedan desarrollar ese amor, pensando en los seres, que puedan desarrollar el amor, la compasión, que puedan desarrollar la mente de la bodhicitta, que puedan desarrollar las seis perfecciones y que puedan alcanzar los cuatro kayas, es decir, que alcancen el estado de un Buda. Así que al imaginar que le estamos dando nuestro cuerpo, la joya que concede todos sus deseos, no solamente las necesidades básicas que en ese momento están teniendo, sino todavía llevarlos más allá hasta poderlos llevar a la budeidad.
tanda nyawa la songas ni nida ida la tena ji la yer tundu ni dine ama ini mi la tunzu kangalo otindes ndamba resu lamla mushung kazala ta to sam samdan kumya inseres de sonda tunda ge nyamle chigu samna me tanda ma lunglo ge samzu ji jibwa de sheji ma mu shegi den de mundu ndi sibenge to yor ba du du sibenge ne kim Y bueno, pues así como hemos hablado ahora de los Bueno, se ha mencionado los reinos infernales, pues también luego en el mismo texto nos menciona a los seres que están como espíritus hambrientos, como animales, los humanos que también están padeciendo, los seres que nacen en el reino de dioses y sus padecimientos que también tienen, sus necesidades, nosotros imaginamos que las satisfacemos. Estamos, es una práctica en la cual estamos pensando en otros seres y pensando en poder que beneficiarles satisfaciendo sus necesidades, satisfaciendo también sus deseos. Y aunque Geshe-la ahora mismo pues esta parte no la va a explicar, ustedes tienen el texto en castellano y ahí pues lo pueden leer. De hecho, él nos dice, yo les recomiendo que lo lea. Porque ahora no lo vamos a mencionar porque tal vez nos quitaría mucho tiempo, pero es una cosa que nosotros, si lo leemos por nuestra cuenta, lo vamos a entender bien y además es muy inspirador porque primero comienza con los infiernos, porque dentro de los reinos es el peor de todo, donde más tormento se pasa, especialmente pues, en los reinos calientes. Entonces de ahí se pasa a los fríos y pasamos, y de ahí vamos a los que son menos, como el de los espíritus hambrientos, el de los humanos y así. Se sigue ese mismo orden pensando primero en los que están más afligidos, más atormentados. Pero sí que, por favor, leerlo para que les sirva de inspiración. Y bueno, en general lo que estamos pensando es que aquellos seres que están atormentados por esos infiernos calientes que puedan liberarse de ese tormento, los que están padeciendo por los infiernos fríos que se puedan liberar de ese sufrimiento, de ese padecimiento, y así pasamos con cada uno de los diferentes seres. Y pues ya también cuando hablamos de otros reinos, como son el de los espíritus hambrientos, en los cuales pues no están pudiendo encontrar alimento, están sedientos, y que pues ojalá pues mi cuerpo se pueda transformar en ese alimento que lo satisfaga, en esa bebida que lo pueda calmar su sed, en todo aquello que pueda calmar su tormento, su dolor. Y yo sé que para algunos pueda sonar un poco como imposible, como una historieta o algo así, pero bueno, eso ya es cosa de cada uno. El caso es que buscamos que aquella necesidad que pueda tener cada ser, poder satisfacerla. Y entonces va a dar la transmisión oral.
Aquí habla de, estamos imaginando todos los seres que están en los, y aquí menciona los 12 reinos sin, los 12 reinos de forma. Y entonces, en realidad, dice que son 17 los que forman esos reinos de forma. Sin embargo, aquí solo mencionan 12 porque 5 de ellos es donde se encuentran pues, seres arias, es la morada de seres arias. Y como aquí estamos hablando de seres que no han entrado en ese camino, pues por eso, quitando esos 5, quedan 12. Y es que lo explica Gisela porque, claro, a lo mejor si lo estamos leyendo podemos llegar a pensar aquí hay un error, no tienen que ser 12, sino al contrario, 17.
Entonces ya con ello se explica por qué son 12, quitando los 5 de donde moran los seres arias. Aquí ahora se está mencionando también el dar, cómo dar, incluso a aquellos que nos han hecho daño, que nos han provocado daño y que nosotros comúnmente clasificamos como enemigo. Porque de hecho, cuando decimos dar, es a todos los seres, incluyendo también aquellos que nos han dañado. Si nos cuesta pensar en dar a aquellos que nos han dañado, entonces hay que recordar que todos estos seres que en este momento, ahora, me han hecho daño, pero que en otros momentos han sido mis madres. En otras vidas han sido muchísimas veces nuestras madres y en ese momento que fueron nuestras madres, fueron totalmente bondadosos con nosotros. Soportaron muchas dificultades por nosotros, nos protegieron, nos beneficiaron. Ellos padecieron y sufrieron por nuestro propio bien y el hecho de recordar todo lo que han padecido por nosotros, todo el sufrimiento que han soportado por nosotros, nos tiene que llevar a dejar de percibirlo como enemigo. Y entonces verlo como un ser que ha reconocemos fue en su momento muy bondadoso con nosotros y por eso ahora nosotros queremos devolver esa bondad dando nuestro cuerpo en todo aquello que ese ser necesita. Nüze pemba tamanje ge kuna pen da boda no ba dumi duma le ge be chenjin sha da chenjin du 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 a nyam be ni shi ge ba ge de sha tamo be ne ku ja ge chin chen nam ji sha so ba da ta dong ba da ru ba mu ba da pa ba jo ba so o cho ba so duma le le cha ba ta re de da ge Mlenja ge chenye jeva kolo la ba ve chenja la ombo chenja owa chenja se dubana se dan hu dubana yugu nagan dubana jene wa to dubana yugu yu dan duba yohoran duba se ye nane jang kasum duba nane kasum duba masum dubana jima sum shaja la soba nama duba nama ji teda ge nambara chungwe nambara chungwa samane toba meba chenja Sha so ba do ba ne sha so ru ba de ba ne ju ru ba do cha do ba na ma ji cha do ru ba do ba ne ju ru ba mu ya se ku ji fala je no gus la do konzo se ríe que se la porque estaba leyendo una cosa totalmente opuesta a lo que estaba escrito
En vez de estar dando rupan a su rúe. Entonces, hay una parte en que dice, aquellos que necesitan, aquellos que desean hueso, que necesitan un hueso, que necesitan carne, que necesitan sangre, que yo se la dé. Pero Geshe-la lo leyó de tal manera que se, no, es mi carne, es mi sangre y no se los doy. Lo estaba leyendo opuesto. Eso es lo que pasa cuando a veces fallan los ojos, se quitan las partículas que son negativas y entonces ya dices lo opuesto a lo que quieres decir. Aquí hay una estrofa que dice que sería muy bueno que nosotros la memorizáramos porque es una estrofa que nos va a ayudar mucho en nuestra conducta en el día a día. Entonces, la estrofa dice, el resultado de beneficiar es felicidad. El resultado del dañar es sufrimiento. Entonces, sabiendo ese principio, así como yo cuido de así como yo cuido de mi propio cuerpo, así debería hacer, con ese cuidado debería tratar a los demás. Y así como yo no busco dañar mi cuerpo, así tampoco debería buscar dañar a los demás. En otras palabras, si quieren, para que sea más sencillo, así como nosotros, cuando alguien nos ayuda, nos hace feliz, y cuando alguien nos daña, nos crea sufrimiento, lo tenemos muy claro tomándonos a nosotros como ejemplo. Pues si lo tenemos tan claro como cuando alguien nos ayuda, nos hace feliz, cuando alguien nos daña, nos crea sufrimiento, entonces aplica lo mismo para los demás, porque los demás sienten igual que tú. Entonces, no dañes a otros, porque también sufre, y benefícialos, porque así los haces felices. Entonces, así como con todo esto, así todos los seres que puedan existir en estos reinos, que tengan carencias, que yo en todos los seres de todos estos reinos pueda satisfacer sus carencias y llenar sus deseos. Ahora pasamos al punto número 2, que es cómo dar
a aquellos que sí están en el camino espiritual. Bueno, ¿cómo dar a aquellos que han entrado en el camino? Pues entonces, puede sonar un poco arrogante, pero nosotros estamos transformando nuestro cuerpo en esa joya que conceden los deseos para poder beneficiar a todos, incluyendo a seres que ya están dentro del vehículo Hinayana o del vehículo Mahayana. Aquellos que están en el Mahayana, pues imaginamos que nuestro cuerpo, como una joya que concede los deseos, todo aquello que estos seres, todos los logros que estos seres buscan, que se cumplan, todas sus metas se cumplan, y más aún, que puedan luego convertirse rápidamente en un Buda. Y puede sonar un poco extraño, porque nosotros, en nuestra propia mente, todavía ni siquiera tenemos un rastro de lo que es la renuncia auténtica. Y estamos dando a aquellos que ya tienen esa renuncia, que ya han entrado en el camino, que ya son seres superiores. Pero el hecho de que nosotros estamos dando a todos los seres también incluye a estos seres, y que nuestro cuerpo, convertido en una joya que concede los deseos, aquellos objetivos
metas que todavía les falta por cumplir, que se cumplan rápidamente. Aquellos logros que les faltan, que los alcancen rápidamente. Y más aún, que alcancen en su momento la budeidad total. Y también pedimos, también imaginamos a todos aquellos seres que están en el vehículo Mahayana para que se cumplan sus deseos, para que cumplan sus objetivos y para que obtengan los logros que necesiten y rápidamente puedan alcanzar el estado de un Buda. De hecho, cuando nosotros hacemos la práctica del dar y tomar, se incluye a todos los seres que van desde los seres ordinarios hasta la décima tierra. Hasta la décima tierra, todos los seres que puedan haber en todos estos, en las tierras o que no han entrado en el camino, seres ordinarios, son objeto, pueden ser nuestro objeto del dar y tomar. Y por eso, con ese mismo punto, pues entonces todos aquellos seres como bodhisattvas, hasta el bodhisattva que está en la décima tierra, también imaginamos que le ofrecemos nuestro cuerpo para que pueda cumplir su objetivo de convertirse rápidamente en un Buda, que pueda alcanzar el cuerpo de un Buda, que pueda alcanzar la iluminación. Y también aquí se explica que imaginamos que nuestro cuerpo, ahora para eso es para ofrecer a los seres hasta la décima tierra, pero también podemos ofrecer nuestro cuerpo a los Budas, imaginando que nuestro cuerpo como si se multiplicara, salieran muchos, muchos, muchos cuerpos y con cada uno de esos cuerpos estuviéramos haciendo alabanzas, estuviéramos haciendo oraciones, estuviéramos haciendo postraciones, ofrecimientos. Imaginamos, por ejemplo, que como si nuestra cabeza se dividiera en miles partes y salieran muchas, muchas cabezas, como muchos, muchos cuerpos, y con esas cabezas multiplicadas y cuerpos multiplicados hacemos postraciones ante los Budas. Y los Budas se complacen, se sienten felices del acto que estamos haciendo. Eso sería un tipo de ofrecimiento supremo, en el cual estamos ofreciendo nuestro propio acto virtuoso, multiplicándolo y satisfaciendo a las mentes, haciendo que las mentes de los seres se sientan complacidas con nosotros. Mm-hmm. Ya sosu tago simji tamje yosamne ni rohari to simji tamje mi namba mune ya cha sada chik ha ya tema imbiji ga me she simbi do chingi do wasi ya. Y de hecho, hablando de las postraciones, esta explicación también la encontramos en el sutra dado por los Budas, en el sutra. En un sutra nos habla de, al hacer postraciones, imaginar que nuestro cuerpo se está multiplicando, se multiplica, 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 y con todos esos cuerpos multiplicados hacemos postraciones. Esa es una explicación. También hay otra explicación en la cual nos recuerdan que nosotros hemos renacido desde tiempos sin principio en cada uno de los reinos de existencia y en cada uno de ellos hemos cometido negatividad y nos imaginamos a todos esos renacimientos que hemos tomado desde tiempos sin principio, los imaginamos con un aspecto humano y junto conmigo todos esos renacimientos que he tomado, pues hacemos postraciones. También hay otra más y esa está preguntando, ¿recuerdan otra visualización más de cuando hacemos postraciones? Aparte de estas dos. ¿Recuerdan? Se me viene, no sé si es esta, pero se me viene a la cabeza de que todos los seres se postran conmigo. Se me chen tam chen garan ñam tu, chak se gui ye. David. Riwa Rituk, Kewa Rituk, Minangshin, Chakseguillo. Hay otro más. Ya. Yeah.
Así que sumrepa. Samlotantan sumrepa. Vale. Entonces, para recapitularlo y que quede claro, y esto está explicado en los sutras, el punto es multiplicar nuestro cuerpo y de esta manera, con todos esos cuerpos multiplicados, hacer postraciones. Entonces, hay tres maneras en las cuales lo podemos reflexionar. Una de ellas, pues simplemente que imaginamos que nuestro cuerpo se empieza a multiplicar, lo que explicaba que nuestra cabeza se empieza a dividir y salen muchas cabezas, nuestro cuerpo también se divide y empiezan a salir muchos cuerpos y con esos cuerpos multiplicados nos postramos. Otro sería que imaginamos que todos los seres de los seis reinos de existencia aparecen, pero cogen un aspecto humano y junto con nosotros hacemos postraciones. Y otra manera también de hacer postraciones multiplicando nuestro cuerpo era la que hemos comentado, que pensamos que desde tiempo sin principio yo he acumulado, bueno, perdón, desde tiempo sin principio he renacido en todos estos diferentes reinos de existencia y en cada uno de ellos pues he creado negatividad. Entonces, imagino todos esos renacimientos que he tenido desde tiempos sin principio, hace muchísimos, los imagino ahora que toman un aspecto humano y junto conmigo hacemos las postraciones. Y de esa manera, las negatividades que yo cometí en esos determinados renacimientos, al hacer postraciones ahora, se purifican las negatividades que cometí en ese renacimiento. Así que son tres maneras en las cuales podemos visualizar cómo nuestro cuerpo se multiplica y hacer postraciones. Y de eso es lo que estaba hablando esta sección del texto. Y bueno, con esto completamos la sección que habla de explicar cómo dar a los seres. Y ahora vamos a la sección número 2, que es cómo dar al medio ambiente. Sama, chungbu, simasu du kaya dengi, changru, yansa, ta kanda jik manzu, da jikdin siozu, pe duksha yoroba saji doyongyumbu. O teda tamze la matagwe jik manzu tona, tundu mandogu yungu yungzo pa taani, nyo jikdin kebaji, rinpoxingi rinxin. Lidida nyambas, ta kanda pe kanga kuyo nyumbu barburu mewase, ranshidi rambuchi yinbu. Ni karsogur, tegan kumbay jamdru tu soga kanga dragasa. Wada tindayagi, ni tatrubu, yangba. Yangba. Renan jamba. Ni chuma mewa, uyose wa. Ni zindayi nyumbu chusu wa. Ni layi medo nazo jamba tansa. Ta rambuchi yinbi, ni guwe tsigwa, seri mudigi. Vale.
be puzun soba yosun. Hadi sanca şansın nemci çoğunun sürdüğün gibi bu ya sürdüğün bu samcı mecava dosun. Şimdi de alıyor ve çocuğu simci ya puzun soba cevadan demba dembeleyiz. Şimdi de nage, çaba, kapa, gece zaman masum olmaz. Çancı gibi tüncü şata çoğun samcı o dosun. En cuanto a acomodar en el medio ambiente, dice, de nuevo partimos de que nuestro cuerpo es como si se convirtiera en una joya que concede los deseos, y todos los lugares, todos los mundos de las 10 direcciones en los cuales pues ese lugar sea impuro, es decir, un lugar donde hay muchas piedras, donde hay muchas espinas, donde hay mucha arena, donde hay zarzas, donde hay arrecifes, donde uno se puede caer, es peligroso. Todos estos lugares que no es muy atractivo, que está lleno de piedras, que el camino es así como desagradable. Todo esto imaginamos que ahora, cuando nuestro cuerpo, que concede todos los deseos, transforma ese lugar y lo transforma en un lugar completamente puro, maravilloso, en el cual las piedras dejan de tener ese aspecto puntiagudo y peligroso y cogen un aspecto como una joya preciosa. La tierra en sí se vuelve tan suave como si estuvieras andando en un sofá. Y se vuelve todo completamente puro, brillante, luminoso. Empieza a haber un olor a sándalo, un olor celestial. Incluso también se habla de que los pájaros están cantando con sonidos muy, muy agradables. Y todo se está convirtiendo en las flores, son flores preciosas como utpala o lotos o flores preciosas, lagos hermosos, en donde todo es placentero, en donde todo es magnífico y hay plata, hay oro, y es como si se convirtiera en una tierra en la cual se encuentran los seres supremos, los budas, bodhisattvas, una tierra magnífica. Así es como transformamos ese lugar. Pero los seres que se encuentran en ese lugar no sienten orgullo, arrogancia, superioridad por estar en un lugar excelente o perfecto. Al contrario, no les lleva a sentir arrogancia por tales condiciones tan hermosas. Y que gracias por ese lugar, por el contrario, recuerdan lo que es un lugar de Dharma y así ellos pueden alcanzar la iluminación. Nöjin jide mada be dum dum da chama da jumbu da sema da chong zong da yasa mada be nö tam je ne gyurdi nöjin jide be kham tam je yang rinpo che na so be ran xin du la de da nyam ba ta chu ba da yang ba da ren na jam xin chuma me wo yu se ba zin de ji ju ji jing bu da jam ba la yi Mido na zo da zhang ba da da rin bu jin pa gu gu zi ba da ser da ngu da na mu di da shi ma zhang du ba da da gu mu da da pe ma da ding xin yi kin ba da chi cha na zo ji ge nyu ba zhu ba da ka xin shua lan di ve jin be yin la jie dang di ve cho dang zing di wa da ve zi ma xin ve da xin pu sung so ba gyu di ma san jie dang chang ju sen be pa be cho dang ji Çöbe cinvimbu, çöbe dobu, samasin şimdi dağla yübe, cüce sümcinla, mateda bu püsun sobe, cuhale, maceden çöğe, kapatı çöğe, mücübe, cengeci, yamasın ma, çöcü cübe,
tünce şada du ju va som so ju ju de tamje de ne sa ila so ma so me ma le de dan ya bu rajin ja bu ne ji lu ji bu ji ja va dan xing da wo se ja ba de na ga le ja chi ji da ju me ja va to ba ju shi shi sun ba ta ro wa da ju dan ju de ka sa lu dan ga de la ine ka sa lu dan ga da Así que recopilando, estamos en la sección en la cómo dar. Hablábamos de hay que dar nuestro cuerpo, nuestras posesiones y nuestras raíces de virtud. Hablando de cómo dar nuestro cuerpo, lo hemos dividido en dos secciones. Cómo dar a aquellos seres y cómo dar al lugar, al ambiente. En cuanto a cómo dar nuestro cuerpo a los seres, lo hemos dividido en dos partes. Seres que no han entrado en el camino y seres que ya han entrado en el camino. Todo esto ya lo hemos explicado. Ta jida ne tongle pa jibada jibasta su lu lungju kesa sumsigres ta lungju dires. Porque estábamos hablando del el dar y tomar, la práctica del dar y tomar. Entonces primero se explica el dar, lo que estamos, esa generosidad que estamos aplicando en el dar. Y lo que damos es nuestro cuerpo, nuestras posesiones o nuestras raíces de virtud. Lo relacionado a cómo dar el cuerpo, ya con esto termina la explicación. Así que pasamos a hablar acerca de cómo dar las posesiones, las riquezas. Y este punto es muy sencillo de cómo darlo. Entonces, también a la hora de dar, tenemos que pensar en todo, así como hemos explicado anteriormente, hablamos de todos los seres que están en los reinos infernales, como espíritus hambrientos, etcétera, pues también a la hora de dar, también a ellos los estamos contemplando, comenzando por los reinos infernales. Y al igual que lo que estábamos trabajando anteriormente, que lo convertíamos en una joya que concede los deseos, aquí también todas nuestras posesiones y riquezas imaginamos que se convierten en esa joya que concede todos los deseos. Todo aquello que los seres en los diferentes reinos de existencia necesitan, nosotros se los concedemos a través de nuestras posesiones. Como que nuestras posesiones se convierten en todo lo que necesitan los seres. Comenzando pues por todos esos seres que están en los reinos infernales, comenzando por los seres que están en los reinos infernales calientes, que a través de dar mis posesiones, estos seres pues pacifican esos infiernos de calor, se pacifica ese tormento de calor, o si los que están en los infiernos fríos, se pacifica su frío. Para los que están en los espíritus hambrientos, pues su hambre, su sed se pacifica, y así pasamos con cada uno de los seres, y que ojalá con estas posesiones que está satisfaciendo las necesidades de cada uno de los seres, pueda llevar a estos seres al estado de un Buda. Sen dönge se, om dönge de pom. Ani dağına şengi
shomba dongele, ne kan gari, papa, mota, karintuna, patile samtona yosares. Y imaginamos que todo aquello que necesitan, que si lo que necesitan es oro, si lo que necesitan es una moto, lo que necesitan es un medio de transporte, pues imaginas que al dar tus posesiones se está convirtiendo en todo lo que cada uno de ellos está necesitando. Por lo tanto, aunque uno no tenga nada de dinero, ni un céntimo, eso no puede impedirte el no poder dar un coche, dar una moto, siempre y cuando sepas cómo hacerlo, cómo dirigir tu mente para dar incluso esos objetos. Y con esto hemos terminado de lo que es dar las posesiones y el punto número 3, dar las raíces de virtud. Ahora no hemos tenido oportunidad de hacer preguntas, respuesta, pero si tienen alguna duda, guardarla para que la próxima sesión se pregunte. Taso chini sawe ke vadi tenta droa kula nampeta ke va Jesu losandra vai tempe nimbo rindu sejis.